Debido al historial de dimes y diretes entre el actual alcalde Copiapino y su antecesor, debido al pobre estado financiero con que dejó el municipio de la capital regional, esta fue una cuenta de gestión que todos esperaban. Fue una sencilla ceremonia en donde la máxima autoridad comunal entregó la exposición que estuvo marcada por la situación financiera en detalle y el anuncio de acciones legales por variadas irregularidades. Cerramos un ciclo en donde ponemos en conocimiento de la comunidad todas las cosas anómalas que habían y además las medidas que tomamos. O sea, pusimos en conocimiento del Ministerio Público todas aquellas acciones que puedan ser constitutivas de delito y aquellas que no las vamos a poner en conocimiento de la Contraloría. Respecto a las polémicas estatuas doradas de los ilustres de Atacama que se solicitaron realizar a China, López informó que en total el proyecto tuvo una inversión de más de 478 millones de pesos y en donde habrían anomalías en gastos del traductor, además de que la comitiva viajó en primera clase. Por otra parte, la situación de la importación de las estructuras se encuentra catalogada como contrabando. La estatua es algo grave porque es un acto ilegal, se configura el delito de contrabando. Cada día se sorprenden más de las cosas que se van descubriendo, que son insólitas. Nadie puede cometer tamaña barbaridad de pagar 13 millones de pesos por traducción, además de, no lo dije en la prensa, pero todo el mundo viajó en pasajes de primera clase que costaban más de 6 millones de pesos. De acuerdo al informe entregado por el alcalde de la comuna, la deuda total supera los 12.500 millones de pesos, situación que ha generado tomar medidas al interior de la corporación. Hemos tomado medidas como son los arriendos de vehículos, hemos reducido las horas extraordinarias a su mínima expresión. Evidentemente, parte importante de la ciudadanía va a sufrir el menor aporte por ayudas sociales. Ante el delicado panorama que vive el municipio, comandado por Marcos López, se aprobó la contratación de un servicio de auditoría externa por un costo de 109 millones de pesos, que realizará una investigación exhaustiva de los dineros girados por la administración municipal anterior. Una cuenta pública que no dejó indiferente a nadie en la comuna de Copiapó.